Hola amigos del cine que llevamos dentro, estoy aquí en Grecia, en la ciudad de Tesalónica, donde Angelopoulos grabó muchas de sus películas. Estamos buscando la mirada perdida de Ulises. Hola, buenos días. Hola, ¿qué tal? Hoy os traemos, que ya teníamos que traeroslo, Theo Angelopoulos. Sí, uno de los grandes maestros del cine mundial, un director griego que nos ha embaucado con sus películas, con ese tiempo tan largo y con esa forma de contar tan diferente. Es muy especial, Theo Angelopoulos. Yo lo recuerdo de eso, de cuando tenía 20 añitos, que se me quedó metido, ya incrustado en los huesos. Y nunca más me he vuelto a olvidar de él, aunque claro, son de estas pelis que no ves todos los días porque claro, requieren un tiempo especial, un estado de ánimo muy concreto, porque claro, las películas de Theo te retrotraen a tus propias memorias, ¿no? Y entonces claro, no todos los días estamos dispuestos a abrir el baúl de los recuerdos, ¿no? Uh-huh. En este caso hemos visto La mirada de Ulises. Uh-huh. La mirada de Ulises con Harvey Keitel, un sí. Harvey Keitel que está monstruoso. Sí. Una película que narra pues, la historia de Harvey Keitel, que es un director de cine muy famoso y que hace un viaje como Ulises de vuelta a su casa, ¿no? Para mostrar su trabajo, pero con una excusa además de buscar unos rollos de cinta de unos hermanos. Los hermanos Manakia, que dejaron una cinta grabada y no revelaron. Supuestamente, él ni siquiera sabe de verdad si esas cintas existen, ¿no? Claro, pues resulta que eso, que él va a su pueblo de nacimiento para eso, para presentar una película suya, que es muy polémica y revoluciona un poco el pueblo, y para además buscar pistas para encontrar estas películas que no están reveladas, que son miradas que son puras porque no han sido visionadas esas películas, no se sabe qué hay. Digamos que un poco lo que hace este cineasta tan polémico, como decías, ¿no? que trata temas que pueden ser un poco demasiado crudos para las personas de su pueblo y todo esto. Lo que él hace con esta búsqueda de las películas perdidas de los hermanos Manakia, que son de hace 100 años, claro, es intentar encontrar su propia mirada perdida, ¿no? Que cuando tú pierdes la mirada hacia allá, también me pierdo yo, y entonces tenemos un campo fabuloso. Sí, ha pasado un pájaro que era muy bonito. Sí, ¿no? Un poco para rememorar, para ilustrar lo que son sus películas. Sí, nuestro pequeño homenaje a Theo, que hace esos planos inmensos, esas brumas matutinas, esos campos nevados y esa forma tan bonita de describir a su país, ¿no? Sí, y además de describir su país y describirse a él mismo y a nosotros mismos. Porque claro, tú cuando abres el baúl de los recuerdos puedes tenerlo a rebosar, uh-huh, llenísimo, pero también puedes tener tres o cuatro memorias solamente, y esas son las que tiene él, y bueno, en mi caso yo también, son tres o cuatro memorias apenas, y es esas las que pongo encima de una mesa vacía,
y es un recuerdo pequeñito encima de una mesa vacía. Y la dimensión es esa, ¿no? Aumenta, claro. La importancia de esa pequeña memoria que se fue con el tiempo, pues es mínima, en realidad. En medio de la inmensidad Claro. es un casi nada, pero es lo único que importa. Porque, claro, Theo Angelopoulos tiene la particularidad de no hacer casi ni un único primer plano. Puede hacerte toda la película sin un único primer plano. Entonces tú dices, ¿y cómo me transmite a mí la emoción? Como solo viendo los cuerpos de los actores en la distancia, pues me puede emocionar. Pues si no lo conocéis, Pues lo consigue muy bien. ¿cómo lo consigue, no? Sí. Yo. Hay planos que me parecen gigantes en esta película, como ese plano larguísimo de una estatua de Lenin descuartizada que va en un barco que la están desplazando porque la ha comprado un anticuario, un coleccionista, y ese recorrido que hace por el río, Curiosamente. Herbie Kitzel viaja en ese barco así un poco de escondida además, y entonces él va viendo todo lo que va pasando al paso de Lenin descuartizado, ¿no? Pues lo que pasa es que la gente que va por la ribera del río, Contradictoriamente. curiosamente, es como si fuese como si viesen o al diablo o a Dios, ¿no? Porque nunca no se sabe muy bien cómo deja ese espacio ambiguo de ver cómo eso, cómo todas esas personas, todos esos campesinos se santiguan, se Se ponen de santiguan al rodillas verlo pasar. y se ponen de rodillas, y es como una cosa que se te pone el vello de punta al ver esa escena, ¿no? Él que les quitó Dios, pues se merece una santiguación, ¿no? Sí. Sí, claro, pero puede ser Es también, como pero puede ser también un poco contradictorio. escupir en su tumba. Es como escupir en su tumba. Sí, pero puede ser también un Pero a poco la vez como. no es porque las personas lo hagan de propósito. No, pero yo creo que tiene una doble lectura que lo deja ahí abierto, que es lo que contaba. Que puede ser eso como un dios que están viendo marchar, o como el demonio que están viendo marchar porque ha destruido toda su cultura, ¿no? Claro, tiene y más lecturas todavía que Sí, se sí. pueden hacer, porque claro, eso lo llevas tú por dentro como espectador, ¿no? Es algo que tú sientes de una forma muy particular. Teo, lo que te regala es todo ese tiempo para que tú puedas disfrutar de ti mismo, o disfrutar o no, depende de lo que lleves dentro. Claro, hace lo que le falta a muchos directores, que te da tiempo para que tú reflexiones sobre lo que estás viendo. Exacto, Normalmente los directores van a saco y no van te metiendo meten la planos y película, planos y claro. planos y te dan la papilla masticada, ¿no? Aquí no. Aquí. Claro, además la muerte de Angelopoulos, que es relativamente reciente, es una muerte así como bastante Fue por sorpresa. una cosa que nos tomó completamente por sorpresa y nos quedamos boquiabiertos. Acababa de empezar a rodar la tercera parte de su trilogía. Bueno, la trilogía empezó con Eleni y Una de siguió Lenny, que es con. una película maravillosa Eleni es que fantástica. cuenta la travesía a través de Grecia de un padre y una hija, un padre persiguiendo a Bueno, una hija, ¿no? sí, la hija se quiere casar y el padre no quiere que ella se case con quien ella quiere casarse. Claro, y entonces van descubriendo un poco. Pero no es nada cómica. No, no, Nosotros nos no. reímos, pero es una tragedia tremenda. Y a medida que hace eso, hace un recorrido por la historia del país. Y fuertísima, ¿no? Y un poco en la misma línea, pues la continuación en una época más actual que trabaja con este gran monstruo que es Willem Dafoe en Dust of Time, que al final pues fue su última película, ¿no? El polvo del tiempo sería, ¿no? Ya digamos que ya está todo un poco más muerto, ¿no? Y estaba trabajando en El otro mar. El Claro. otro mar, que fue una película de la cual solo pudieron rodar 12 minutos, por eso, porque Theo se Claro, acercó. porque claro, realmente fue muy polémica la muerte de Angelopoulos, porque había muchas conjeturas, estaban ahí pensando si podía ser una muerte, si lo podían haber asesinado, porque era muy polémico. Grecia, igual que sigue ahora, está muy revolucionada, está muy convulsionada, y él hace un grito, él denuncia todo lo que sucede en su país. Entonces pensaban que podía haber sido una forma de callar su boca. Bueno, sus gritos son los que más sobrecogen, porque Theo es completamente apolítico, no considera ninguna de las hipótesis como válidas, un poco como nosotros, ¿no? Y claro, a las facciones del poder esto no les viene nada bien. Los dineros públicos para hacer sus películas y todo lo que pueda salir de su boca, pues no les va a favorecer. Y claro,
pero se supuso eso. Eso fue solo una conjetura. Claro. No fue lo que ¿Qué fue pasó. Qué fue lo que pasó realmente? Lo que pasó fue que se acercó simplemente a un túnel que estaba muy cerca de del sitio donde estaban rodando. Y él quería probar a ver si se podía parar el tráfico por un segundo, ¿no? Sí, para hacer para grabar una escena que tenía una pensado. Toma muy rápida, no. Y fue él solito, no pidió a nadie del equipo que se acercase a mirar eso. Él quería saberlo por sí mismo, sin más. Y justo pasaba en ese momento pues una moto con un policía, y eso fue una de las cosas que llevó a especular. Y el policía estaba fuera de servicio y todo, y claro, le arrolló. Y en ese momento, pues las heridas en su cabeza, aunque le llevaron a un hospital cercano, no pudieron salvarle. Y total, claro, se quedó una película inconclusa porque solamente llevaba grabado 12 minutos de película, 12 minutos de rodaje, que realmente no es nada, no es una película, ni llega a ser un cortometraje, no. Ni un avance, ni nada. Se estuvo especulando quién podía seguir esa película. Si podía ser pensaron, a lo mejor Bender. Wim Wenders, que también ya trabajó con otros directores, claro. Bueno, también ya muy mayores y todo esto. Y que tiene, ¿no?, un tiempo de contar también muy similar a diferente, Teo. Es diferente, claro, es que siempre, todos son diferentes, ¿no? Se pensó en Bellatar. Bellatar tal vez ya tenga un tiempo más similar. Claro. Bellatar, que a nosotros nos encanta y que muy pronto hablaremos del El caballo de Turín. Turín. ¡Ay, qué película tan maravillosa! Sí, dentro de poco hablaremos de ella. Pero la cosa tiene que ver con esto, ¿no? Que, a ver, que podían haber pensado incluso en un director griego. Porque lo que tiene Teo es que ha mamado la historia de su país. Y todas las estratificaciones, ¿no? Como esta cosa de la tierra, ¿no? Sí, todas las capas. ¿No? Todas las capas. Se va viendo todo lo que ha ocurrido pero él lo tiene todo eso tan interiorizado que nadie, ni el Wenders, ni el Bellatar, nadie, ni siquiera alguno de su país, como pudiese ser el Lantimos, que es tan maravilloso y es tan creativo, pero no tiene nada que ver con su cine. ¿Quién puede absorber toda esta historia de la forma en que la absorbió Teo? Yo creo que la única persona que podría hacerlo sería su hija Eleni, ¿no? Su hija Eleni dice una cosa muy, muy especial, que es que todo el mundo cree, o siempre creyó, que su papá era un hombre muy serio, que no reía. Porque claro, sus películas, no sé, Eternidad y un día. Claro. Eternidad y un día. Que habla sobre la muerte y sobre los últimos días antes de morir, ¿no? Son películas reflexivas que tienen que ver con cosas mucho más importantes que la risa, aunque la risa lo sea. De las más, ¿no? Uh-huh. Pero digamos que guardan un pozo de memoria que es fundamental para que nos reconozcamos como humanos, ¿no? Y aparentemente Teo no se reía. Y lo que ella quería hacer sería una especie de documental en donde ella ya había trabajado haciendo making ofs de las películas de su padre. Y lo que ella quería hacer pues sería como un documental, pero siempre en la dirección de enseñar a su papá. Claro, la parte más humana y menos más conocida. Más humana y menos conocida. Pues sí. Y claro, y esa sí nos alegraría verla, pero claro, no veremos El otro mar. El otro claro. mar, pues, nos quedamos ahí huérfanos con esta trilogía. Ha vuelto a hacerlo, ¿no? Ha mostrado una pequeña parte de una historia y nosotros vamos a tener que inventar toda la historia. No, porque no se va a poder ver, no. No se va a poder ver esos 12 minutos, ya, ¿no? No creo que se vea, ¿no? Pero el guión está escrito y puede ser que se publique, o igual está publicado, no lo sé. Todo puede ser y todo es posible. ¿Un guión de Teo? No lo sé, nunca lo sabremos. No, pero es muy interesante. Tú piensa en cómo puede ser un guión de Teo. Los guiones, cuando tú coges un guión, están plagados de diálogos, ¿no? En sus películas apenas hay diálogos. Ya, pero también La descripción del paisaje, sí. Pues tiene mucho que ver con lo que te encuentres. Tiene mucho que ver con la suerte, sí, ¿no? Sí, pero no creo que Teo lo dejase eso muy al azar, porque yo creo que sabía muy bien cómo eran todas las texturas, más que nada porque es lo que se repite en toda su filmografía, ¿no? Hay algo que yo creo que es muy esclarecedor. Cuando Teo trabajó con Harvey Keitel en esta película En la mirada de Ulises, la principal de la que os traemos hoy, pues dijo
que no volvería a trabajar con un actor norteamericano o algo así, pero después trabajó con Willem Dafoe. Sí. Lo que él quería decir era que tenía que trabajar con actores que supiesen esperar. Y al parecer, pues Harvey, que está maravilloso y está colosal, pues no sabía esperar. Y eso le trajo a Theo de, por las calles de la amargura, porque claro, digamos que sus películas requieren un tiempo que no está escrito, que no puede estar guionizado, y que tienen mucho que ver con eso, con cómo hueles la naturaleza, cómo, y esto todo está en sus películas, ¿no? Esta filigrana, hay mucha gente que se dormirá viendo sus películas, sí. Muchísima gente, porque claro, transcurren eso a lo largo de ese tiempo que es nuestra propia memoria en cuanto a espectadores, pero yo creo que si tenemos acceso al guión de El Otro Mar, yo creo que nos vamos a sacar una película. Yo creo que sí, Theo. Sacaremos una película porque todos tenemos interiorizado esos planos y esa forma de contar, y yo creo que eso va a hacer que nosotros construyamos la película. Yo creo que no es mala la tristeza, ¿eh? No es mala la tristeza, pero y la esperanza es más bonita aún, ¿no? Pues nada, con esta esperanza yo creo que vamos a despedirnos, ¿no? Sí, ya toca. Sí. Muchísimas gracias por vernos. Esperemos que os guste la película. Es gigante. Dale a like, a compartir y no olvidéis visitar el blog. No olvidéis visitarnos. Un chao. Beso.